voy a pintar el pelo solo. Los es algo que nunca he hecho. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les traigo un nuevo video, más o menos un cambio de look. Bueno, no un cambio de look, me voy a pintar el pelo así, pelo solo. Otra vez. Como ven, lo tengo de un color muy raro, diferente, un rosa rojo y muy diferente, muy deslavado, esa es la palabra. Vamos a pintarnos el cabello solos. Es algo que nunca he hecho. Bueno, sí, me lo pinté de verde, de rubio, ahora de rosa rojo. Este color, bueno, me lo pinté principalmente para el videoclip de Es que no quiero, que se la dedica a mi mamá. Quiero pasar mi vida contigo. Hice un pacto con Diosito y al lado tuyo siempre voy a estar, pa' que esta familia no te... Se la escribí a mi mamá, la hice para mi mamá como un regalo del 10 de mayo, que espero que les guste. Me tardé mucho. Bueno, la canción la hice en un día, el video lo hice en otro día y lo edité en un día. Todo un crack editando. Pero vamos a pintarnos el cabello otra vez. Les voy a enseñar cómo me lo pinto. Pero no me lo pinté con tinte, me lo pinté con un material muy raro, muy diferente, que no creí que funcionara, pero funcionó. Bueno, dura muy poco, pero sí, sí está padre como para esas ocasiones de fiesta, o que vas de antro, o que vas así a la party. Exacto. Así que vamos a enseñarles los materiales. Voy a limpiarme el cabello porque tengo gel y no se necesita gel para esto. No va a funcionar, no funciona igual. Entonces, vamos a limpiarnos y el cabello, bueno, a mojárnoslo, a secárnoslo. Y luego les enseño los materiales. Adiós. Como ven, chicos, estos son los materiales que vamos a ocupar. Y no son condones. Es un colorante vegetal. Sí, colorante vegetal es lo que vamos a ocupar. Ya está mojado, ya se está secando. Colorante vegetal y acondicionador como base para poner el colorante. Nada más ocuparemos una bolsa. Me siento como tutorial. Es todo lo que vamos a ocupar. Bueno, una bolsa, esa me la guardo. Y este nada más lo echamos aquí. Puede ser líquido, puede ser líquido en polvo o como tú quieras. Yo preferente yo lo hago en polvo porque quiero que lo hace mejor y es mejor. Entonces lo hagamos con polvo, hago la mezcla. Aquí les dejo un timelapse y continuemos. ¡Woo! Amigos, acabamos ya de pintarnos el pelo. Como ven, está ya lavado. No se ve en el espejo porque está horrible, lo sé. Pero vean, o sea, no lo ven así. Pero acabamos por fin, como ven, ya está pintado. Solo estoy esperando que se seque para lavármelo, enjuagármelo y ya secármelo y que a ver el resultado final. Pero por mientras... Esperen, para ustedes va a ser un segundo, para mí van a ser como media hora o una hora más o menos en lo que se seca. Pero créanme, ustedes pueden hacerlo desde casa, en casa, por favor. Está padre, la verdad dura días. Pero sí, una cosa que les quiero decir. Si se lo van a lavar y ustedes tienen el cabello negro, no les va a agarrar. No les va a agarrar por más que lo intenten. Créanme, yo lo intenté cuando empecé a pintarme el cabello. Igual con tintes, con lo que sea... profesional, no podía porque lo tenía negro, lo tenía oscuro y así no funciona, no agarra, créanme, se los digo. Por eso yo me decoloré el cabello, me lo puse rubio y después me lo pinté a verde, después me lo pinté a rubio, que fue ya pues como lo tenía antes, pero yo ya lo tenía rubio, por eso me agarró bien el color, por eso me agarró fresco. Abran paso a un anciano y resaltante.
Pero esperemos unos cuantos minutos y volvamos para ver el resultado final. Savannah, I'm coming home, Savannah.